qué alegría este nuevo encuentro y qué alegría poder compartir esta hermosa palabra del Señor, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos 42 a 46. Cierto día, dijo el Señor, ¡ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que les encanta los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle! ¡Ay de ustedes, que son como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo! Un maestro de la ley intervino y le dijo, «Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó, «Ay de ustedes, también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio ha sido llamado el evangelio de los ayes, porque Jesús está diciendo, ¡ay! ¡Ay de ustedes! Es decir, pongan atención. No vayan ustedes a perder. Decimos, ¡ay! Cuando vislumbramos de pronto algún peligro, cuando deslumbramos algo que no está muy claro. ¡Ay de ustedes! O sea, pongan cuidado. ¿Y qué es el llamado de atención del Señor? Miren ustedes lo que dice. Hay quien se preocupa mucho de pagar entonces el impuesto aquí, el impuesto allá, pero después involucran y hacen el mal con su prójimo. Hay de ustedes que les gusta ser honrados, pero ustedes no honran a nadie. O sea, lo que el Señor nos dice es, tenemos mucha acción, pero poco amor. Ahí está la clave. Trabajamos mucho, es verdad. Tú llegas a veces agotado o agotada a tu casa, pero ¿cómo llegas, verdad? Llegas entonces con mal genio, tirando aquí, tirando allá, no soportas los niños, no soportas a nadie, no soportas ni tu esposa ni a tu esposo, menos a tu suegro o a tu suegra, te vuelves realmente una persona bien difícil. Pero quieres que todo te marche muy bien. Pero es que estoy agotado. Sí, y dice Jesús, eso hay que hacerlo, pero sin olvidar lo otro. ¿Y qué es lo otro? Tu amor. Es que yo me mato llevando el mercado a la casa. Es que yo a ustedes les doy todo lo que necesitan. Les tengo el mejor colegio. Les estoy dando la mejor comida. ¿Qué más quieren? Pues, ¿qué más queremos? Pues, tu amor. Es lo que dice Jesús. Mucha acción, poco amor. Por eso piénsalo. Tú, en tu vida, ¿cómo estás haciendo? ¿Trabajando mucho? Hazlo. Dice Jesús, eso hay que hacerlo. Claro, si no trabajas, pues, bueno, no habrá nada para el hogar. Hazlo, pero no estés pidiendo siempre que te aplaudan, que te reconozcan. Hazlo, pero da siempre amor. Ama sin medida. Ama siempre de todo tu corazón. Por eso, Señor, hoy te suplico una vez más, no me dejes olvidar el amor en mis actos. No me dejes llevar de la rutina, del cansancio, que es a veces falta de motivación. Que yo tenga siempre amor en todo lo que hago y digo. Y así mi trabajo por amor será luego irradiación de tu amor a los demás. Que el Señor te ayude a seguir trabajando, pero con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.